Volvemos a este Primera Mañana para abordar uno de los temas que les anticipaba cuando comenzábamos allá por las 7. Tiene que ver con esta cooperativa de trabajo, Manos Libres, que está destinada a mujeres en situación de encierro. Les voy a agradecer este tiempo a nuestras invitadas, a Sandra y a Florencia. Sandra, que es integrante de la cooperativa, y Florencia, que es coordinadora. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Desde adentro, ¿cómo es la experiencia de Manos Libres? Bueno, dentro de lo que es el servicio y el contexto de encierro, se hacen muchísimas actividades ahí adentro que, bueno, el común de las personas a veces desconoce, a no ser de quien se acerque, ¿no es cierto?, a compartir y a empezar a realizar actividades como para que después las personas que están, que salen en libertad, pueden acceder a distintos trabajos. Y la cooperativa se conformó en ese contexto, si bien no todas han padecido de esa situación, está pensado, ideado en pos de otras mujeres que quieran adecuarse y participar del trabajo conjunto como es una cooperativa. ¿Se puede decir que tiene dos funciones? La de brindar esa herramienta para el día que salgan, que terminen con ese encierro y poder encarar una nueva vida, y también para ayudar a transitar el proceso. Sí, está ideado y proyectado para esa función. Ese rol social, ¿no?, tan importante que estábamos falto de eso, y que, bueno, viene a romper con todos los estereotipos sociales, los tabúes, así que ese es el fin y ese es el rol que nosotras, las integrantes, le queremos dar a la cooperativa. ¿Hoy cuántas integrantes tiene la cooperativa? Hoy somos 8. Y bueno, hay distintos, hay una chica que se ha recibido de contadora, otras que están estudiando, otras que han... Pero bueno, ya te aclaro que no todas pasaron por esa situación, pero está ideado y proyectado para eso, para las chicas que quieran sumarse. Qué importante, ¿no, Florencia, este trabajo de acompañamiento? Decía, ¿no?, de brindar esa herramienta para un futuro, de ayudar a atravesar un proceso, pero también de contención. Sí, desde las actividades que empezamos a generar con la universidad, fue precisamente apuntando a esto, al acompañamiento, ¿no?, que entendíamos que era necesario en un primer momento, cuando la cooperativa empezaba todavía a gestarse, cuando era más una idea que algo concreto como lo que hoy podemos ver. Entonces, ahí es muy importante siempre poder construir otras, el vínculo con otras experiencias, con otras cooperativas, mostrar que este camino no es sencillo, pero es posible. Entonces, la universidad tiene todo un acumulado de saberes en relación a cooperativas, por un lado, pero también a experiencias de trabajo dentro de las cárceles, de distintos programas, como son el programa de educación en cárceles, el programa de género de la universidad, que viene desarrollando actividades, y ahí fue, digamos, encontrándose con esta necesidad de las mujeres que planteaban, tanto desde el adentro, la necesidad de sostenerse económicamente, de sostener a sus familias, a sus hogares desde el adentro, pero también en el afuera, cuando salían, que muchas veces tenían miedo a este vacío, este salto al vacío de lo que era la libertad y la idea del trabajo, ¿no? Es empezar de nuevo. Exacto, hay como un empezar de nuevo que... del que ellas todavía, digamos, marcaban como una necesidad, un obstáculo, y esto entonces viene un poco como a responder a esa necesidad, sabiendo que falta mucho más, que es un camino todavía largo, digamos, el que empieza la cooperativa, pero que, bueno, es una posibilidad y es también la puerta para que vengan otras a vincularse con este proyecto. ¿Y cómo se coordinan las actividades que se brindan y las herramientas? ¿Cómo se ha ideado ese programa? Sí, desde en este vínculo, nosotras participamos en un proyecto de extensión, yo coordino un proyecto de extensión de la Facultad de Abogacía y Trabajo Social, y desde ahí marcamos una agenda junto con la cooperativa y con distintos integrantes que nos convocaron a sumarnos, una agenda de trabajo sobre talleres de
organización de costos, de cómo pensar el trabajo, de las distintas cuestiones jurídicas de una cooperativa, de construir la identidad de una cooperativa, del cómo hacerse visible, de cómo vincularse con políticas públicas, armar proyectos, programas. Un poco eso fue, digamos, la tarea que tomamos desde este proyecto de extensión, fortaleciendo lo que ya hacían con la voluntad y el compromiso que tenían las integrantes de la cooperativa, que bueno, que también ellas estaban como, ¿no?, muy decididas en este camino a hacerlo, y eso obviamente que favorece todo el trabajo que podemos aportar. Sin duda es que, como decía, es esencial y fundamental la visibilidad y el trabajo que da Manos Libres. Y hay un punto que decías en el principio, Sandra, romper con los tabúes. ¿Cómo se hace? Sí, porque bueno, de las distintas experiencias, bueno, uno termina, en el momento que vas a buscar un trabajo, siempre está eso de haber estado en esa situación, el antecedente, y bueno, por ahí se genera eso de decir, no te toman. También está el tema de la edad, el tema de la educación, un montón de situaciones, ¿no es cierto?, que hacen que vos no puedas acceder a un puesto de trabajo. Uh-huh. Así que, bueno, la cooperativa viene a un poco a paliar esa situación, ¿no es cierto? O sea, primero tenés que... Hay todo un proceso, como dice sí. Florencia, hay un estatuto, hay un reglamento interno, o sea, hay un montón de sumar socios, viste que tiene todo una tarea administrativa, sí. Las cooperativas en las cuales... Uno también tiene que tomar el consenso de todas para poder sumar gente, ¿no es cierto? Es también romper tal vez con una deuda que tiene la sociedad para aquellas personas que atraviesan por el sistema penitenciario, porque mucho se dice, se va a reformar, se va a reinsertar a la sociedad, pero al momento de reinsertarse es como que todas las puertas y ventanas se cierran. Claro, que también viene a ser el rol del Estado, porque uno si te pones a ver y a leer un poquito las leyes de fondo, hay una asistencia postpenitenciaria que no se cumple, ¿no es cierto? O sea, yo también he averiguado en ese sentido, y bueno, uno tiene que, a través del estudio, generarse varias perspectivas de trabajo, y bueno, la cooperativa es una de ellas. En lo personal, sí. ¿Qué significa para vos este Manos Libres? Para mí es una elección de trabajo. Yo elijo estar en la cooperativa, más allá de otros caminos en los cuales uno, en base a su familia, en base a sus posibilidades, porque tiene que ver eso, las posibilidades económicas, yo elijo estar y acompañar a ese grupo de compañeras que necesitan, todos necesitamos de nosotras. Así que yo vengo a aportar eso. Con realidades completamente distintas. Realidades, sí, distintas, pero con el mismo fin. La equidad, la igualdad, un poco más humano, dejar algo. No solo el aprendizaje para quienes forman parte de la universidad, viene de los libros de los docentes, sino también de estas experiencias, ¿no?, del humano, de lo profundo, de ayudar y también de compartir y de recibir, ¿no? Sí, hay como, digamos, esta cuestión, ¿no?, del afuera y de ese rol que falta tanto, como decían, de cuando salen, que también a veces es como el lado más duro, ¿no?, porque hay toda una exigencia sobre lo que pasa en el adentro de las cárceles, lo que hay que hacer para, como vos decías, reinsertarse, para, bueno, esto, como reintegrarse en la sociedad, todas esas palabras que se usan, pero después hay una soledad. Entonces, incluso no se sabe mucho qué pasa con las personas cuando salen, porque no hay ni muchas investigaciones, ni muchos trabajos hechos sobre lo que pasa con las personas que salen de las cárceles. Entonces, hay una vacancia muy importante en el que distintas organizaciones sociales, universidades, distintos proyectos hoy están también empezando a dar un camino, un salto, para poder acompañar muchas veces desde generar trabajo, pero también otras veces desde contener todo el dolor que se ha atravesado o, bueno, las cosas que han pasado las personas que han estado en las cárceles y que también es algo que socialmente todavía nos debemos
como, digamos, como debate, sí. como trabajar juntos, así que... Florencia, Sandra, muchísimas gracias por este tiempo, por hacernos conocer a nosotros, qué es Manos Libres, y también a quienes están en este momento viendo este Primera Mañana. Gracias por este tiempo. Sí. Yo te quiero hacer una aclaración que no hemos olvidado, que esto nace como una idea y un proyecto de la Dirección General del Servicio Penitenciario, uh-huh. acompañado, ¿no es cierto?, del Centro de Políticas Participativas, uh-huh. que sin esa gestión no se hubiese podido haber materializado. Claro, el lugar edilicio, el tema del mobiliario, que fue donado por la pastoral carcelaria, uh-huh. que es la pastoral San Dimas. Uh-huh. Así que no me quiero olvidar de ellos porque han hecho una labor terrible, como así también de la misma unidad. Hay un equipo de reinserción social uh-huh. que se denomina EARS, que ellos hacen el acompañamiento a cada una de las internas y te van guiando, ¿no es cierto?, en los distintos talleres uh-huh. que ahí se realizan. Entonces, de ahí los diferentes oficios de los cuales uno después en el afuera se puede ir formando o generando sus propias pequeñas y medianas empresas, su autogestión. Y bueno, en este caso, esta brillante idea de la cooperativa de trabajo. Gracias una vez más por este tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego.